Hola, nos encontramos en el monte Edith Cabell, con una altura de unos 3.300 metros sobre el nivel del mar, pero con un área de uso de hasta unos 1.300 metros. El mismo cuenta con un glaciar que se le llama El Ángel. Seguimos. Bueno, yo soy el corresponsal oficial de Dominicano en Canadá para el área de Alberta. Miren eso, señores. Eso es hielo, hielo puro. Esto es naturaleza por doquier, tiene un hike con una duración de aproximadamente 45 minutos. Amigos de Dominicanos en Canadá, miren qué la majestuosidad de esta área. Esto es el Mount Edith Cabell y tiene un área de glaciar. Miren dónde va a descansar, parte donde descansa el glaciar. Los trozos de hielo y esos colores es por el azufre que abunda en el área, en Jasper National Park y en el área de Hinton. Por eso muchos ríos se ven azules turquesas. Espero que disfruten tanto como yo he disfrutado. Hace un hike de como 40 minutos, o sea que es chulo para pasarlo en familia. Tienen área de picnic y todo. Un abrazo. Cabe destacar que Edith Cabell fue una enfermera en la Primera Guerra Mundial que fue ejecutada por los alemanes por haber ayudado a escapar personas de la ocupación en Bélgica. Culminamos este viaje con un excelente picnic. Los quiero. Biscayne out.